En El Cairo y después del ataque contra los coptos en el sur de Egipto, el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov enfatizó la necesidad de adoptar medidas conjuntas contra el terrorismo. Tras una reunión con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, Lavrov expresó su agrado por los esfuerzos de Egipto y los Emiratos Árabes Unidos para acercar los puntos de vista de las partes en Libia e hizo hincapié sobre el apoyo de El Cairo a las negociaciones de Astana y la solución política a la crisis en Siria. A su vez, el canciller egipcio subrayó que las operaciones militares egipcias en Libia se realizan en total coordinación con el ejército libio.